Me pasó mucho cuando vine acá, que es como eso de también de disociar conmigo, de Claro, disociar con dónde tremendo. estoy. Mis viejos se habían mudado de casa allá, como que no tenía nada que me conectase al yo que empecé a hacer Claro. música. Hoy en día me gusta mucho más estar solo. Mi foco no está hoy en día en hacerme multimillonario. Mi sueño es que mi música sea temporal. Me sentía como muy desconectado conmigo. Y mirando a la luna fue como dije, lo único que está en todos lados, o sea, vaya donde vaya, esté acá, esté en donde sea, es la luna. Pero tengo como a veces esa confusión, viste, de decir como, ok, ¿esta es mi casa es esa? ¿O dónde quiero estar? ¿Dónde Claro. me siento seguro? No, ya no tengo un lugar que sea mi zona de confort. Lauta, amigo, ¿Qué onda, un amigo? placer ¿Todo estar tranqui? acá. ¿Todo Un bien? gusto. Un gusto yo estar acá. Bien. Bueno, Todo sabés tranqui, sí. que vos fuiste el primer artista que nos invitó a un show. En nuestra primera entrevista personal, porque ahí en ese mismo Uniclub hablamos mano a Sí, mano. me acuerdo. Me Y acuerdo, me bueno, acuerdo. hoy vamos a arrancar con una sección nueva y vos tenías que ser el primero, sí o sí. Así Tremendo, 2 años que después casi. sí. Un año y medio, sí, dos Sí, añitos, casi sí. dos. Pasó mucho. Me gustaría ir a ese Uniclub, que fue tu primera presentación en vivo, Sí. propia, con un show propio. Bueno, ¿qué recuerdos tenés de ese show? No, y tengo muchos recuerdos flasheros. Lo que más me marcó ese día, me acuerdo que fue. Yo no esperaba tanta gente, como era la primera vez que tocábamos Sí. en vivo, tipo. Que era un show mío, todo el tema, tampoco lo habíamos anunciado creo un mes antes. No esperaba tanta gente y me acuerdo de ese día salir mientras estaba probando sonido y ver que la fila da vuelta a la manzana Sí. y fue como, eso fue una de las cosas que me remarcó. Bueno, también todos los invitados que fueron ese Sí. día, como que todos se recoparon en ir, la gente, o sea, la verdad que es uno de los días más inolvidables que tengo. Bien, ¿qué diferencia notás entre Uniclub y tu último show en La Trastienda? No, un montón, un montón. Siento que me enfoqué mucho en mejorar lo vocal, también mi puesta en escena, cómo me muevo, Sí. cómo la actitud que manejo en el escenario. Antes era como mucho más tímido, más de cantar quieto en un lugar y caminar un poquito. Ahora como que trato un poco de ser más un frontman, digamos. Bien. Mismo también la banda completa que Sí. metimos, antes era con pista, ahora tratamos de meter batería, bajo, guitarra, teclado, para darle también un cuerpo a todo el show, Bien. ¿viste? También recuerdo en Uniclub que habían varios artistas. Como era, Sí. parecía un festival por algún momento. Claro, ¿Viste? era Estaba como. Valen Regada, Sí, estaba estaba el Nisa, Tigas, Arce, el Arce, Tigas, Middle, Juaco. Sí, había Juaco unos y pares. vos ahí como cabecera. Sí. Entonces, bueno, también hay como una gran diferencia entre. Está bien, entre estos 7, 8 artistas que mencionamos, llenamos Uniclub. Sí. Ahora llenaste de Trastienda, La Trastienda vos solo. Ahí Sí. también hay una gran diferencia. Sí. Y en Uniclub recuerdo que no había ningún familiar tuyo. Puede ser que No, hasta estaban. en un momento hicieron Zoom, algo así, Claro, había. no, pusieron un video de mis viejos. Estaban, sí, dos hermanas mías que viven acá en Argentina y mi sobrino. Estaban ahí. Pero mis viejos no estaban y mi otra hermana. Y en La Trastienda sí estaba En la tu trastienda estaba mi papá. viejo, estaba una de mis hermanas, mi sobrino, estaban mis primos, algunos primos míos. O sea, había un par de familiares más. Bien, y hablando de La Trastienda, ¿qué significó? Aunque a veces es medio difícil ponerlo en palabras las emociones, pero ¿qué Sí. significó para vos tocar en La Trastienda? No, fue tremendo, más después de saber que tocaron también artistas ahí como Charly, Spinetta, tocaron un par Sí. de artistas que admiro y la verdad que eso fue flashero, muy lindo el lugar también. Y nada, para mí fue, o sea, más que nada poder presentar el disco, fue como cerrar ahí la etapa del disco. Normalmente me pasa que cuando saco temas y eso tardo más en tener un show y haber sacado el disco y a la semana hacer el Claro. show fue como decir, bueno, listo, terminó la etapa del Bien. disco acá, la cerré. Bien. ¿Y la banda en vivo? ¿Qué fue? ¿Como una experiencia nueva o ya venías trabajando con la banda? No, mira, empecé por primera vez que metí instrumentos fue el año pasado en la AGS, que metí a Chavito en el teclado y Jero en la guitarra. Empezamos a ir con ese formato Bien. medio como acústico, con pista y instrumentos mezclando. Bien. Hicimos un par de shows así y en la AGS este año decidimos ya implementar la banda entera, de meter la batería, de Bien. meter el bajo. Y ya en la trastienda ya teníamos todo ya armado, ya habíamos tenido la experiencia en la AGS, Bien. tuvimos más ensayos y. La verdad que hermoso eso. ¿Y cómo fueron los ensayos antes del show con la banda y todo? ¿Vos No. qué tan presente estuviste? ¿La banda tocó Sí. más ellos No, solos y vos ellos fuiste? tuvieron como 2 semanas antes empezaron a ensayar. Ellos son todos de La Plata. Mira, Entonces, un viajecito claro, o se juntan como se ellos en La complicaba Plata. juntarnos, ellos Claro. empezaron a juntar primero en La Plata. Está bien. Empezaron a ensayar los temas en La Plata, armar todo, armar como ya una base sólida del show. Bien.
Y ya tipo la semana anterior a la trastienda ya metimos un ensayo juntos y después dos más, la misma semana. Bien, hablamos de tu viejo ahí Sí. viéndote en vivo. ¿Qué fue la primera vez que te vio en vivo? No, fue, ya es la tercera, Ok, la tercera, la tercera. o sea, ya Sí, viene ahí seguido. ya, por suerte. Y el resto de tu familia, bueno, tu madre, por ejemplo. Mi mamá me vio en la GES el año pasado y en la GES este año. Bien. Me vio dos veces. Y a la trastienda se puede saber No, porque porque estaba en Paraguay. O sea, mis viejos son de Paraguay sí, y vienen a sí. Paraguay. Y mi viejo pudo venir y mi vieja era Está. un gasto. Ok. Bien, me gustaría hablar un poco de tu álbum, Lejos Sí. de Casa. Primero, como una interpretación que tomé yo de que como intentaste plasmar como tus sentimientos estando lejos de casa, Sí. tu casa de Paraguay, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esa fue tu intención. Sí, total, total. O sea, a mí me pasó que yo cuando al principio, cuando llegué, yo me mudé acá hace casi, ya hace 3 años, hace 3 años y un poco más, en fines de 2020. Y al principio fue como todo el primer año, fue normal, no, no, como que no. Yo siempre toda mi vida tuve mucha ansiedad, me costaba mucho estar solo, todas esas cosas. Y la verdad que cuando vine acá fue como que sentí que desapareció todo. Y recién el año pasado como que empecé a caer en que no eran unas vacaciones y que Claro. estaba viviendo realmente solo. Y ahí empecé como todo este proceso del disco de eso, de querer como un poco, que arranca con Perdón Mamá, Perdón Papá, que es el primer tema que hice del disco el año pasado, que explica un poco eso, ¿viste? De la frustración un poco de estar lejos, de Sí. sentir que las cosas van, como que suben, bajan, suben, bajan. También no poder prestar atención a un montón de cosas de tu alrededor, de tus relaciones, como que te termina consumiendo en un montón de aspectos y eso es un poco lo que quería explicar en el disco, ¿viste? Como todo lo que me terminó afectando un poco, bueno y malo, el estar lejos, el tratar de luchar por un sueño. Este tema, perdón mamá, perdón Sí. papá, que bueno, les pedís como perdón a tus papás como por irte. ¿Realmente te sentís culpable Sí. de haberlo hecho? Sí, muchas veces al Sí. principio. Hace un año me costaba mucho asimilarlo todavía. Porque nada, mis viejos ya son grandes, tipo, mi Sí. vieja tiene 50 y pico, mi viejo 60 y algo. Y siempre mis viejos vivieron acá toda su vida. Mi viejo tuvo dos hijas y mi vieja una hija por separado, matrimonio Claro. separado. Y se fueron a vivir a Paraguay cuando las hijas tenían, no sé, 18, 19. Entonces, yo era como su última oportunidad, yo sentía de criar un hijo, ¿entendés? Por Sí, mucho tiempo, ¿entendés? Que no se le vaya a los 18. claro. Y a los 17 me fui. Claro. Entonces fue como que sentir un poco esa culpa de decir no estoy aprovechando capaz el tiempo y les estoy quitando a ellos una posibilidad, ¿viste? Pero nada, yo sé que ellos siempre fueron los primeros en que me apoyaron, que Bien. me dieron una mano en todo lo que necesité. Entonces, nada, pero es un poco eso de sentirse como medio Sí. no saber si estuvo bien o no. Claro. ¿Y hoy qué pensás? ¿Que fue la decisión Yo correcta? hoy siento que Sí. siempre sentí que fue la decisión correcta, pero bueno, hay momentos donde uno piensa un poco más y hay cosas que hay que sacrificar, o sea, Bien. se sacrifica. ¿Y pensaste Sí, traerlos acá? todos, ¿Ellos a todos. qué se dedican allá en Paraguay? Mi viejo es tipo productor, ahora es asesor audiovisual, se dedica Mirá. tipo ahí más al audiovisual. Y mi vieja vende ropa y esas cosas. Mirá, bien. Y sí, hace rato que tengo planeado traerlos. Cada año es como un objetivo, ¿viste? A fin de año, Bien, decir, bueno, sí. este año. Pero bueno, en algún momento se va a poder dar. ¿Y ellos tienen ganas Sí, de...? ellos hace Sí, rato quieren venir acá, sí, sí. hace rato. Cuando decís lejos de casa, bueno, te referís a la casa de tus papás, pero gustaría saber hoy en día, ¿qué le decís casa? ¿Le decís a casa donde vivís, acá en Argentina, o le seguís diciendo mi casa en...? No, no, mi casa siempre estuvo acá igual. Sí, Yo siempre bien. sentí que desde que estaba allá, cada vez que venía acá a pasar Navidad y eso con mi familia acá, siempre sentí que mi casa era esta. Ok. O sea, yo allá me sentía como muy fuera de contexto, vamos a decir, Claro. medio outsider, por así decir. Bien. Entonces siempre para mí esta fue mi casa, pero bueno, también mi casa siento que son mis viejos en cierto punto. La casa también es donde uno se cría. Sí. Entonces como que tengo como esa disrupción por Capaz es momentos como de. tu hogar, ¿me entendés? El lugar donde vos te Claro. criaste. Pero tengo como a veces esa confusión, viste, de decir como, ok, ¿esta es mi casa es esa? ¿O dónde quiero estar? ¿Dónde Claro. me siento seguro? No, ya no tengo un lugar que sea mi zona de confort, ¿no siento Bien. eso? Porque también mis viejos se mudaron allá a la casa, entonces como que, Claro. ¿viste? ¿Hoy en día vivís solo? Vivo solo, sí, hace 3 años. Desde que vine acá a vivir, vivo solo. Bien, ¿y te sentís realmente solo, como lo describís a veces en el álbum? Sí, hay Sí. días que sí. Hoy en día me gusta mucho más estar solo. Como que Mirá. aprendí un poco más a estar solo, a qué hacer en mis tiempos cuando estoy Bien. solo.
y hoy lo disfruto un montón. O sea, obvio que hay noches que decís como, Claro, disfrutás ahí un poquito la soledad, Sí, ¿no? me gusta, me gusta. Como un momento ahí para encontrarte con vos Total, mismo. total. Y me imagino que muchas noches de esas, ahí sale el álbum Ay, sí, de... total. El disco salió mucho de. Es más, el concepto del disco, me acuerdo que no lo tenía. Tenía ya 8 o 9 canciones el Mirá. disco. No tenía ni el nombre ni el concepto. Porque no quería atarme a un concepto para hacer la música. Bien. Quería que salga la música y ver a dónde lo llevaba. Pero yo sabía que quería ir por un lado medio personal. Y una noche ahí, solo en mi casa, estaba en el balcón. Y mirando a la luna, y de repente fue como que, pues yo siempre tengo algo como, siento algo muy con la luna muy íntimo, ¿viste? Es Bien. como mi momento, siempre en todas mis canciones de que empecé a hacer música, que nombro la luna. Y Y en también sale bastante en los los videoclips videos, o claro. en los visualizers del Sí, álbum. Hay total. mucho de la NASA y que Sí, estás bueno, en es el que, espacio, la luna. total, O eso sea, me lo cayó tenés muy ese día. presente. Es que ese día estaba mirando la luna y de repente dije como, ok, lo único que tengo en común, lo único que me ata. O sea, porque estaba pensando eso, mis viejos se habían mudado de casa, allá, como que no tenía nada que me conectase al yo que empecé a hacer Claro, música, ¿viste? sí. Me sentía como muy, muy, muy desconectado conmigo. Y mirando a la luna fue como dije, lo único que está en todos lados, o sea, vaya donde vaya, esté acá, esté en donde sea, es la luna. O sea, Está la la luna luna. siempre va a ser la misma. Bien. Y ahí como que empecé a trabajar un poco el concepto ese y dije, ok, tipo, la luna es lo único que me conecta lejos de, tipo, estando lejos de casa, tú. Y también desde muy chico yo quería ser astronauta. Entonces dije, ¿cómo conecto mi sueño de chico con este? Bien. ¿Cómo me conecto a mí de chico con mi Sí. yo de ahora? Y fue como ahí se empezó a bajar toda esa noche todo el concepto. Épico. Bien. Te quiero preguntar sobre los artistas invitados, cómo llega cada uno, porque Asan, Toby y Panther es la primera vez Sí, que sale conozco. un tema con ellos, no sé si es la primera vez que trabajas con Sí. ellos. ¿Cómo llega cada uno al proyecto? ¿Cómo llega Asan, por ejemplo? Asan, ya con Asan hablábamos hace como 1 o 2 años que nos juntamos a hacer un. Teníamos 2 temas que habíamos hecho. Y después yo había hecho este tema, otro Otro verano, verano, sí. que fue, habrá sido el tercer cuarto tema del disco que habré hecho, lo hice a finales del año pasado, lo hice con el Renzo. Y lo teníamos ahí hasta la mitad, hasta el estribillo. Y como que me encantaba ese tema, pero sentía que necesitaba meter a alguien. Y quedó ahí. Y un día habíamos quedado con Asan para juntarnos a terminar un tema que ya habíamos hecho. Mira. Y al Asan agarra y dice, ¿qué hacemos? ¿Hacemos algo nuevo? No sé qué. Y el Renzo dice, ¿por qué no le mostrás este tema? Pum, y Épico. el Renzo le muestra el tema. Y ahí el Asan se recebó y se metió. Después con Yami fue, tipo, yo le había hablado, ya teníamos un tema Sí. juntos. Y yo le hablé y le dije, che, estoy haciendo mi disco, me re gustaría hacerlo con vos. Porque había visto que ella estaba haciendo muchas cosas medio distintas, ¿viste? Como Sí. que agarra sonidos medio Bueno, que tiene un no poquito están. de tango, puede ser. Tiene Es como un un... vals, en realidad, el Okay, tema. okay, Es un okay. medio mexicano, Bien. medio Julieta Venegas, ponele. Bueno, Yami, viste, sacó este álbum que es Sí, todo toma un montón de música géneros. regional. Claro, es que sí. Así que... Y yo al principio le había hecho hacer una bachata. Quería hacer una Mirá, bachata uff. con Yami. Y Yami me dijo, che, amigo, pero no. La bachata capaz está medio quemada, ¿viste? Ya hay un Claro, par de hay... temas de bachata, no sé qué. Y dijimos, bueno, juntemos el estudio y vemos qué sale. Y ahí empezamos, el Renzo tiró unos acordes. Y fue como, hay que llevar esto a Okay. algo medio regional mexicano. Y ahí sale ese tema. Bien, Después épico. con Toby, yo había hecho Humo Blanco, lo había hecho solo también. Mira. Y yo lo escuchaba una banda, el Toby, en el tema. O sea, cada vez que escuchaba el tema era, este tema es Es para Toby, es para muy su Toby. onda, Sí, boludo. es La muy verdad que Toby. sí, Y ya hace total. rato que veníamos hablando de hacer algo juntos, ya teníamos la re mejor. Y también le mandé un mensaje, le dije, che amigo, tengo este tema. Pum, le mandé el tema, me dijo, sí, juntémonos en el estudio. Lo Épico. hicimos, salió muy de toque. Después, Panther. Panther y Luana pasó que se sumaron la semana anterior a que salga el disco. Mirá. Ya con Luana había hablado, ya queríamos hacer algo para el disco, pero como que nunca, nunca podíamos coordinar el día para juntarnos a hacer el tema, esas cosas, o tampoco queríamos hacer algo sad de nuevo, como que Claro. siempre veníamos haciendo medio Bien. baladas y queríamos salir un poco de eso. Y yo tenía este tema, 17-17, que se llamaba Prohibido antes, y se lo pasé y le dije, che, ¿no te querés sumar a este tema? Que es como muy distinto a lo que Distinto. hacemos, como que nada que ver. Y dijo, sí, no sé qué, nos juntamos en el estudio y lo hicimos. Y con Panther lo mismo, tenía el tema, el de Una Noche Más, que lo había hecho con Lizan, que es el que suele producir la Lisan, sí. Panther. Y también lo mismo, como que tenía el tema una semana antes, ya odiaba el tema y dije, necesito que entre alguien, tipo, necesito algo fresco. Bien. Y ahí lo metí al Panther. Sabes que con Luana una vez hablé que me había dicho, como siempre le invitan a álbumes o eso para hacer una balada. Y ella me dijo como,
tipo, invítame a hacer otra cosa, porque yo ya hago baladas, ¿me entendés? Como claro. Siempre le invitan para hacer, tipo, llévame vos a tu zona. Claro, sí. Entonces, claro. Bien, me parece que cumpliste ahí un poquito sí. lo que ella pedía. No, a mí me pasa lo mismo, igual, bien. La reentiendo en ese sentido. Sí, como te invitan a hacer, claro, capaz un tema sad. Claro, la canción es un tema triste, es como... Sí, bien. Me gustaría ir al tema con Toby, que me dijiste que lo hiciste vos solo y después se sumó él. Sí. Como yo lo veo bastante disruptivo con tu personaje, sí. Capaz... ¿por qué decidiste hacer como este tema más trap de humo blanco? Y si como que buscabas, también lo veo como en el concepto general del disco, pero romper un poco con ese personaje del chico triste. Sí, total, es que un poco el disco, también un poco el nombre de Lejos de Casa, también traté de llevarlo al hecho de irme lejos de mi zona de confort, no solamente bien, a irme a otro país, sino que también salir un poco de lo que estaba haciendo, porque normalmente estaba acostumbrado a hacer más letras más tristes, cosas más melancólicas, guitarras, pianos. Y la verdad que yo en mi día a día escucho de todo, o sea, escucho un tema de trap, hasta una cumbia, hasta un lo que sea. Entonces como que medio que ya tenía, había hecho ese tema, quería hacer también medio como un tema medio como con doble significado, que parezca que estás hablando de algo, pero en realidad estás hablando de algo que se llama despersonalización, que es cuando el video es más okay. Te muestra un poco eso. Bien. Que es como eso... Como que se desvanece la imagen, sí, claro, sí, me acuerdo no del video, sí. Es como algo que a mí me pasó mucho cuando vine acá, que es como eso de también de disociar conmigo, claro. De disociar con dónde tremendo. Estoy, como no entender un poco como eso, de pasar de la nada, de estar toda mi vida encerrado en una pieza, claro. Porque no era de salir, no era de socializar mucho, siempre fui muy de estar en mi pieza, a pasar a estar acá, que era todo mucho más frenético, claro. Todo como que me dio un shock medio... me inestabilizó un poco, okay. Entonces la canción también habla un poco de eso y justo con el Toby hablando de eso le pasa lo mismo, le pasa sí, muchas él viene veces. De Bariloche también, o claro, sea, viene de lejos. Sí, tenemos como una conexión en ese sentido bien. Y lo quisimos llevar por ese lado, por eso la letra es como habla un poco de ese flash. Es más, tiene varios temas, yo soy re fanático de Toby, es lo amo. Tiene varios temas así como de che, me siento lejos. Claro, total, es que sí. Bueno, tiene el de la capital, no me acuerdo cómo es. Sí, el que tiene con Tiago. Tiene solo en la capital. Temón. Solo en la capital, ¿me entendés? O sea, creo que conecta sí, bastante 100%. Cómo son ustedes. Sí, es que de hecho en un momento que queríamos meter a alguien más en la canción y no sentíamos claro. Que encontrábamos a nadie que conecte con la vibe de lo que bien. Era el tema, ¿viste? De eso de Lejos de Casa. Volviendo un poquito a esto del chico triste. Vos mismo te pusiste la etiqueta, sí, en, sí, creo sí, que sí. Es tu segundo tema, por lo menos sí. De los que están subidos en plataformas. ¿Qué opinás de esa etiqueta y capaz hoy en día te cansa o qué te genera esa etiqueta? Es una etiqueta que, a ver, de por sí no soy muy fanático de las etiquetas. En su momento sí me puse es como ese título porque me quería enfocar 100% claro. A eso. Hoy en día siento que ya como que hice, y, o sea... Ya hice muchas canciones de ese tipo para que toda la gente que se siente en situaciones como esas vaya y escuche esa canción. Okay. Entonces siento que es momento un poco de ahora de expandir mi música. O sea, siento que también con este disco quería cerrar un poco también el ciclo bien. Del chico que se fue lejos de casa y que vive triste, como bien, que ya claro. Está, ahora ya estoy acá y vamos para adelante. Obvio que voy a seguir haciendo música triste toda mi vida porque es lo que me encanta. Sí. Pero ahora tengo muchas ganas de también explorar otros sonidos. Bien, de paso te pregunto, ya tenés, no sé, falta me cuentes mucho, pero ¿tenés ya algo pensado para un próximo álbum, un próximo proyecto? Sí, tengo sí, ya. Más o menos pensado lo que quiero hacer para el año que viene. Okay. Así que ahora estamos por empezar a laburar en eso. Clave, bien, clave. Otro medio ahí por la etiqueta y eso, Nisa, también se encerró por algún sí, momento en lo de Sad Boy. Sí. Y ahora como que está rompiendo sí, totalmente, total, o sea, se fue a la otra sí. Punta, ¿viste? Sí, sí, sí. Y ahí, para vos, ¿cuándo sale el álbum? Ahora en muy el poquito. El lunes 18. Ok. 18 ahí vas a estar vos también, que escuchamos ese tema sí, ese ahí tema en vivo también. Arriba, otra arriba. Onda, sí, sí. Una onda humo blanco también. Totalmente trap también. Bien, te voy a hacer otras preguntas capaz medio sí. Nada que ver con lo que venimos hablando. Como si me siento y te analizo, viste hoy en día capaz la música es muy efímera y pasan las cosas volando de un día al otro, millones de seguidores, millones de plataformas. Yo te veo y veo como que estás construyendo tu carrera de a poco y ganándote una base de seguidores más fieles que a lo largo de los años yo creo que te van a seguir acompañando. ¿Te gusta esa base de seguidores que estás haciendo? ¿Te gusta la carrera que estás haciendo? Sí, totalmente. Total, yo lo veo de esa forma.
Yo creo que el tipo de música que yo hago es un poco más para conectar en la gente en el momento que llega a su casa y está cansado y quiere escuchar algo que, no sé, le haya pasado o Bien. que alguien lo entienda. Siento que va mucho más por ese lado que una música para clavarte un chart uno en un top. Claro. Que obvio que me encantaría, que justamente también lo que quiero hacer ahora es expandirme un poco para poder Okay. acaparar varios lugares, Clave. pero siento que mi foco está en mi comunidad, en decir, bueno, esta es la gente que me escucha, voy a enfocarme a devolverle todo el amor que me da esta gente. Mis shows son para eso, para justamente quiero empezar a hacer más shows también para poder conectar más con la gente, estar más ahí. Yo siempre termino un show y salgo y hablo con todos, me saco fotos con todos, como que siento que justo mi tipo de música hace que yo conecte inconscientemente mucho con la gente y la gente es como que me habla como si me conociese, Sí. ¿entendés? Y eso es hermoso. O Sí, sea, gente que te quiere mucho sin y conocerme, que te sin. siente muy cerca. Sí, total, Sí, eso sí. me parece una flashada y lo quiero mantener. O sea, yo Bien. quiero, mi sueño es que mi música sea temporal, que en 10 años una persona diga, che, yo he escuchado esto, de verdad, no sé qué, Bien. pum. O sea, Clave. Vos sos artista 100% independiente, ¿no? Por lo que 100% vi. independiente. Quiero saber por qué decidís serlo. Y si en algún momento se acercaron, yo creo que sí, pero bueno, si Sí. se acercaron sellos discográficos a ofrecerte para estar con ellos. Y mira, yo siempre tuve una mentalidad de que no. Mi foco no está hoy en día en hacerme multimillonario, Bien. ni no sé. No va más por otro lado de la música, de ser un poco más real en ese sentido de. Ok, hoy estamos acá, aceptemos que estamos acá, porque hoy en día con las multinacionales te inflan mucho los números, Sí. no todas, pero suele pasar que te inflan los números, que te quieren poner más alto de lo que estás y cosas así. Y siento que es más tiempo el tiempo, es Bien, construirse uno el clave. kiosco y una vez que Lo tengas tu mismo de kiosco antes. construido, tipo, vamos y firmamos y decimos, guacho, soy esto, o sea, Bien, quiero que me firme, o sea, quiero que clave. vengas vos a decir. Y me ha pasado que se me han acercado, escuché ofertas, yo estoy siempre abierto a escuchar. Pero nada, por ahora decido seguir independiente porque siento que Bien. estoy haciendo que las puertas que me pude abrir siendo independiente, o sea, no siento que haya nada que una Ok. multinacional hoy en día me pueda aportar que yo no pueda conseguir solo. Ok, Más que entonces, capaz por supuestos para esas claro, cosas, sí. pero. Entonces, como no te sentís capaz en desventaja con el comparándote con el resto, capaz. Sí, sí. Siento que ser independiente tiene un techo para mí. Claro. Siento que siempre vas a necesitar un contacto, cosas Sí. en algún momento. Siento que todavía yo no llegué a ese techo y que nada, boludo, que el día de mañana capaz que firmo y valgo mucho más de lo que Ok. valgo hoy. Y no por cuestión de plata, sino que por cuestión de saber lo que yo puedo llegar a hacer. Sí. O Lo que sos sea, realmente sin necesidad de alguien que total. te esté inflando, por Claro, poner sí, una total, palabra. total. Es Como, que. che, esto es lo que soy. Y Es que a mí me pasa capaz el eso. día de mañana que te inflen, pero Sí, vos sí, ya sí. tener tu Claro, propia como base. un piso, sí. Claro. Bien. Te elegimos como la primera promesa de Infomusic. Me gustaría que me digas cuáles son las próximas promesas de la música. Que me digas algunos nombres. Y para mí uno muy fuerte es el Rama. Uf, El Rama le tengo Rama, mucha somos fe. El Rama le tengo fanáticos mucha mal. fe. Estoy pensando quién más. Te podés ir capaz Ok. internacional, traer algo de México, España, Uruguay. Bueno, en España hay un chabón que se llama RSL, que para mí es Mirá. muy bueno. Muy bueno, hace también música medio triste. Hay una chica también que se llama Juli Martorell acá, creo que la Sí, la conoces, también conocemos, muy le hicimos una. buena. Para mí ellos son Bien, ahí promesas. son Sí, tres nombres, pero clave. el Rama para mí es Sí, ahí sí. fuerte, está muy fuerte. Sí. Tiene un techo altísimo. Ese Sí, flaco terrible. es increíble. Bueno, amigo, te agradezco de A verdad un ustedes. montonazo haber estado con vos. Fue un honor. Y para mí no había otra forma de arrancar esta Bien sección ahí, que con boludo. vos, No, un por lo que placer para mí estar acá. significás. Y prácticamente vos y tu equipo fue el primero en confiar en nosotros. No, es que ustedes están hace años, me Sí. acuerdo de los primeros temas que sacamos Sí, con sí, los sí. pibes y ustedes eran los que estaban reposteando todo, subiendo Bien. todo, boludo. O sea, Clave. nada. Yo Acá estoy muy agradecido con ustedes. tenemos un presente que ahí me lo pasa la producción. Oh, ¿y eso? A ver. Ahí va. Oh, tremendo, boludo. Lo muestro. Mostrá, mostrá. No sé si se va a ver por el Lo muestro a reflejo, las 3 por la duda. pero No, bien. pero está muy buena, Clave, nada, clave, tremendo, clave. boludo. Muchas Bien, gracias, hermano. amigo. Posta. Sabés que te re Gracias, guacho. amamos. Son los jefes, boludo. Y nada, gracias por confiar en No, nosotros ustedes, y sabés que te gracias, amamos, boludo. boludo. Posta, muchas Bien, gracias por siempre bueno, bancar, guacho. boludo. Bueno, muchas gracias.
Y que sigan a seguir creciendo, boludo. Gracias. Se lo remerecen. Mándale un saludito ahí a la gente y... Guacho, un saludo a toda la gente que me escucha. Gracias por bancarme siempre, gracias por bancarme este año. Y nada, espero que sigan disfrutando del disco hasta que se venga la próxima. Muy bien. Y sigan a los pibes de Infomusic, guacho, que la rompen.